Lu. Dásela tu cara. Sí, ay Dios, qué vergüenza. Bueno, pues estamos aquí en un directo en Twitch porque me apetecía probar la plataforma, básicamente. Lo estaré grabando, así que subiré mejores momentos en el directo este, lo que salga. A lo mejor no sale ningún momento bueno y son todo muertes y destrucción, quién sabe, pero bueno. Yo lo grabo, por si acaso. Y bueno, pues aquí estaréis viendo, a ver, el Instagram y el Twitter es opcional, lo he puesto porque lo ponía ahí, yo lo voy a poner. Lo que importa aquí es YouTube. Y ya está, solo importa YouTube. Aquí lo que saca dinero es YouTube, no esto. No, no es por eso. Bueno, pues no, ya sí. Aquí no hace falta ni presentar a nadie porque mi novio, y bueno, presentado está, por si no le conocíais. Salen muchos vídeos conmigo, o sea que... ¿Qué? Hola. ¿Por qué ese hola? Hola. Hola, hola. Ah, es que se ha comprado, se quería comprar a Pike y él muy listo se ha comprado a Kair. Yo qué sé, mi plan era comprarme a Pike... Porque llevo ahorrando un montón de tiempo. Digo, wow, al fin me puedo comprar. He reunido dinero, esto... Ah, venga, Pike. No sé por qué bajo. Digo, hostia, Skype también vale esto. Y estaba mirando y digo, vale, igual voy a comprarme a Pike. Pum, comprar. Y me he comprado a Kain. Al final yo, espera, ¿me acabo de comprar a Kain? ¿Por qué Pike sigue aquí? Pues mira, a lo mejor es una señal del destino para que te pongas a jugar ahí. Pues vámonos entonces a la grita del invoca. ¿No? Vamos a jugar al Tactics. Son muy malos todavía, tenemos que ensayar, pero... ¡Eva! Tú vas a ser mala, tú vas a ser mala. Y bueno, pues nada, estamos en el Tactics aquí. Tengo una mini leyenda porque las dan gratis. Y no sé si ponérmela, porque es que ahora todo el mundo tiene mini leyendas y yo quiero ser unique, así que mira. O sea, ¿quieres ser yo? Porque soy único. ¡Vamos a jugar al LoL! Únicamente tu ego es único. Hemos jugado ya. Hemos jugado. Sí, pues no me lo he cambiado, me queda con el espíritu de Río. Pues qué más da, qué más da. Mira, somos los únicos que no tenemos el skin. Perfecto. Porque, claro, si cada vez que quieras mirar el chat tienes que minimizar. Claro. No sé si se estará viendo, espero que sí. Voy a... Sí, se está viendo. Vale, perfecto. Que antes hemos hecho una partida de mierda, simplemente para probarlo. A ver, el draft. Pues me voy a... Como quiero ir a cazadores, me voy a coger a Varus. Vamos, no, a pique, venga, siempre con uno. Pues yo a Varus, voy a intentar ir a Glacial, cazadores Glacial, o si no, lo que iba a hacer antes de espadachines con esto, no sé, ya veré, o si no, ya veré, según salga. Pique, por ello. Claro, según salga. Claro. ¿Qué va a buscar? Ah, sí, por si alguien dice esto en Twitch. Voy a poner tu directo. Sí, porfa. Yo es que el móvil lo tengo en el salón cargando, básicamente. Lo tenía aquí atrás. A ver. ¿Dónde está esto? No me quiero. Ahora estos directos son para que preguntéis cosas y no sé, deis consejos, lo que sea. Pero que habléis, coño. Hablar de la vida también. ¿Mm? ¿Qué tal con la novia? Y esas cosas. ¿Qué tal con la novia? Nada más. La habéis oído, ¿no? Nada más. Qué desgracia. Decente. Me compré un morre. Aceptable. Porque si luego me cojo una Kindred, hago fantasma y ya tengo ahí. Cosas. Un 5. Me encanta novia. Porque en esta partida somos únicos. Porque todos tienen skin menos nosotros. ¿Ve? ¿Has visto? Si es que el espíritu de Río es que te... el topo también. El espíritu de Río legendario ya. Si es que la gente se reirá. Madre mía, qué puta mierda, ¿eh? Molaría que hubiera como cromas gratis del espíritu de Río. En plan, ponerlo de otros colores. Estaría guay. Color Fanta naranja, color... Coca-Cola. Aquí todas las marcas. Hombre, te imaginas. ¿Podéis, Pike y Tristano? Tristano. Mira, me ha tocado... Que le puedo hacer guinso a Varus, ya. Yo podría hacerse la pique, pero... ¿para qué? Yo creo que voy a ahorrar de momento, por si me sale algo mejor. A ver, vale. Tristano, muchas puta gracias mierda. Por aparecer. Toma, ya tengo una Tristano nivel 2. Una Tristano, flipado, ¿eh? A ver, Mordera, caballero. Voy a coger un Garen, simplemente para que me haga un primer compo de caballero. Hazte un morde así fuerte. Sí. No me está saliendo mordes. Pero bueno, es el plan. El plan es que no salga. No, pero al menos tengo caballero con Garen, aunque sea, para empezar. Y luego ya voy poniendo. Luego ya Garen a tomar por culo. Y si no cambio de plan, es que no pasa nada. Ya está, hombre. Anda, que no ha habido veces que hemos tenido que cambiar en el último momento. Ahí va, venga, me cago en la puta glacial. ¿Alguien más está haciendo lo que yo? Sí. ¿El qué? Habrá gente, a lo mejor al principio, mirándose Mordekaiser, Garen. Mira, una gota. ¿Qué me daba así? No, un puñal de Static, ¿no? De momento. A ver, por favor. Luchador. ¿Tú lo que me quiere apuñalar?
tú lo que me quieres es apuñalar. De momento voy a pasar esta ronda porque no me interesaba. A ver, me interesa Glacial, pero de momento sin... No sé. Sin Ash. Recordad que podéis ir a Patreon. Si no hay y Patreon. Dar dinero para que Vita Games haga más vídeos como este y mejores. Y mejores. Y mejores. Ya te salió un bolívar. Estoy viendo tu directo abajo. Es que un bolívar en esta ronda. No sé si cogerlo. No, pero el bolívar no te da mucho. Es que no tengo... Hasta que no tengas, no quiero hacer glacial. Aunque sea un mini combo de glacial y un mini combo de fantasma. Bueno, a ver, fantasma. No, pero digo que como bolívar siempre sale más tarde, digo, joder. Es raro. Mira, este me da paliza. A mí este también, tío. ¡Vamos, Karen, te puedes matar! ¿A que los mata? ¿Te imaginas? Hostia, que la... ¡Madre mía! ¡Pago! El Karen te... Le he follado el culico. Sí. Eso sí, se lo he abierto y le he soplado. Le he escupido. Mira, un Ash. Perfecto. Oh, y voy a invertir en niveles. Y así la meto. Y este ahí. No sé, creo. Una vamos, Lulu. Con esto. Molaría hacerse Jordan bueno. Así de repente. No, y vender a todo me y meter una Lulu mi... solo. Gana la partida y dale. Ya. O un Darius. No, una Lulu es muy buena. No, aunque... yo creo que un Draven solo muy chetado podría ganar. No sé. Hombre, si le pones sanguinaria y esas cosas. ¿Y Guinsoo y mierdas? Guinsoo, no tiene... revólver y tal. Sí, Guinsoo, esto que disparas desde Cuenca y sanguinaria. Te pone eso y te has ganado la partida. Te sale un cartel. Te sale en plan, bueno, pues enhorabuena. Uf, has recibido un iPhone. Si se está protegiendo a full con esto. Este tío tiene asesino y me está reventando a mí el culito. Sí, guau, este ya tiene una pistola de estas. ¿Qué le daba la pistola al cañón de fuego? Vale, ganó. Eso que dispara desde Cuenca. Que dispara desde Cuenca y aparte mucha velocidad de ataque. Está bien. Me gusta. Eso es lo que... Una Vayne. Vale. Vale. No tan mal. Y voy a ahorrar. Eso, me quedan 10. Vale, yo y necesito una moneda para quedarme. ¿Qué? A ver si gano algún parguera que haya por ahí. Y así me quedo con 10 monedas. En verdad podría meterme yo, ¿no? Hasta Fiora, así tengo un poco de noble y luego la vendo. También. No sé, ya veré. ¿Cómo no sé? ¿El qué? Nada, en Twitch esto que... Pone, alguien te ha susurrado esto. Pero creo que hago spam o algo así. No creo que nadie me haya susurrado. A mí nadie me quiere. No, pero no es este directo, sino... Que lo tengo ahí desde un tiempo. Ah, no sé. Ni idea. No sé. Será algo de spam y esas cosas. Vale. En plan, Leticia Sabater quiere conocerte o algo así. Y está a 5 kilómetros de ti. Sí, sí. No, qué cabrón, me ha ganado. Qué cabrón. Hijo, ahora no puta, pasa nada. Mamá. Tú mismo me lo dijiste. En verdad me enganchó él a esto, ¿eh? Yo no quería probarlo. Porque no yo, quería. LOL, a ver, me gusta, depende de con quién lo juegue. Mira, un señor. Hola, J-Lock. ¿Con Astren? Contigo. ¿Y con Astren? También. Sí. Astren, no ha oído. A ver, necesito el Peike, pero... Y no hay Gunplan. Está yo Ace. Creo que me voy a pillar Ash. Porque es más... deja el Peike, hijo de puta. Pide Zebrea. Pide Zebrea, voy a por ti, ¿eh? Voy a por Lucio, lo que sé. Es que voy ahora a mismo por Luz. No me interesa si nadie... A ver, pide Zebrea, voy a buscarte. Como este último. Pies Hebrea. Es como que rompe a One Piece. No sé. Peace Break. Exacto, es como el rompedor de piezas. De One Pieza. Ah, venido, aquí somos dos gotitas ese en el agua. Oh, Gapla. Un puzzle y lo empieza a destruir, ¿sabes? Poco a poco. Caballé, es que. ¿Tú crees que tendrá trauma o algo el chaval ese? Puede de ser. Pequeño. Puede ser. Voy a invertir en nivel, voy a meter a Vayne. Aquí no está bien que la meta, creo. A ver, Pies Hebrea, ¿qué estás haciendo? Está haciendo asesino. Es un poco raro lo que acabo de hacer, pero bueno. Tú eres rara. Es que no sé cómo ponerlos. Bueno, así. Así se quedan. Es una mierda, así. A ver. Hola, Bobo. Bobo is best. Pues ya está, pues. The best. ¿Tú crees que Bobo es el mismo el de Maple? Sí, el de Maple. Es que hay un personaje en Maple, en Navidad hay un evento que te dan una montura gratis, así por... Es que Mapper mola mucho porque te dan un montón de cosillas así por la cara, ¿sabes? By the face. Y Bobo... Madre mía, es inglés. Me la paga tú. By the face. Hombre, está bien dicho.
Ay, me mata este señor. Me queda en pana. Que hay un señor que te da una montura de ese mismo señor y se llama Popo. La montura se llama Popo. Es muy gracioso. Mira, aquí de repente un nar, porque sí. ¿Qué pues, ¿eh? Nunca viene mal un nar. No sé si hace reroll. Creo que le voy a chetar a este. Yo voy a aguantar un tanto. Voy a poner por... Guinsoo a... A Varus. Ah, bueno, Guinsoo. Venga. Esto está mal puesto. Plano, pues. Yo estoy a ver si me viene un Graves. Un Gangplank, yo que sé, algo. De lo que estoy usando. Yo seguro que me estoy pasando algo y porque estoy ahí empanada. La verdad. Suele pasar, como tren. A ver. ¡Hola! Eres tú. ¡Hola! ¡Eres tú! La mierda que cagó mi vaca ayer. Pero no eres una mierda. ¡No eres una mierda! Eres una... Un espíritu de río. Entonces se podría decir que eres la caquita de los peces. No, ya no te junto. Me tiro por el barranco. Mira. ¡Uep! Te empujo ahí, de repente. Mira, que no me pilla. Adiós. Se ha ido. Por hasta por ahí. Vale, esto hay que cambiarles de sitio. Okichu, Pikachu. ¡Oh, campeón! ¡Qué buena tienda me ha salido! ¡Poca, Pokachu! Pues así. Tío, no tengo nadie en la frontline, pero bueno, así se queda. Así está muy mal, no lo sé. Ah, mira. Tú, como el agua. Si me arriesgo a esto, mira, me ha salido un Varus. Perfecto. Le subo a nivel 2. Y va hacia nivel 3, sí, hombre. ¿Te imaginas? Subo a nivel 3, ahí. Un Varus más, a nivel 3. A mí me faltan. ¿Lágrima y qué? No, lágrima, a secas. ¿Para quién era bueno? Para Lulu y eso, ¿no? Sí, Lulu es buena con lágrimas. Marco, pero ni tan morde... mal. Estoy por ponerle la capa. ¿Qué capa? ¿De Megatron? No estaría mal. No, Varus, tío, que te así. Matan los golems. A mí me matan los golems, ¿eh? Porque ahora se cura. A mí uno. Que como odio que hagan focus a dos, luego se cura entero y me hago una mierda. Yo es que los he puesto un poco mal, porque cuando son así muchos cazadores y dos... Claro. Caballeros, no sé cómo no, bueno. Seguro que la ha hecho muy bien y está haciendo eso para... Bueno. A ver, Bueno. Sí, está seguro. No estáis diciendo nada. Vale. No. Por cierto, saludos a las tres personitas que me estáis viendo. Os lo agradezco mucho, de verdad, que os dediquéis una pequeña parte de vuestra vida a ver mis vídeos o a ver mis directos. Eso es algo que agradezco bastante, la verdad. Muchas gracias. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Con esa voz sensual, ¿no? Hombre. No sé si voy, no tengo voy a hacer. No voy a hacer reroll. Voy a esperar a tener 30. Y luego ya si veo que me como una mierda, pues hago error. Yo como tengo 87 puntos por ahora, puedo jugármelo un poco. Te tío va a Jordels, el pavo este. Puedo ponerle a Morde lo de desarmar ahora. ¿El qué? Lo de desarmar. No está mal. No está mal. Peor es una pata de los peor es una pata de los cojones. No, gano yo. Yo siempre favor, me quejo, en plan, no me quejo, sino siempre te digo, te mueves mucho y luego yo sin la quema me muevo, la verdad. Ajá. ¿Tienes por ahí una lágrima que te sorbe? Sí, pero no se pueden comerciar en este juego. Joder, me cago en la puta. A ver, me gustaría poner... Lágrima con lágrima. Dios, una as que tengo aquí con lágrima la voy a poner por los loles, aunque no sé, me da maná simplemente. Bueno. Por loles. ¡Ay! ¿Qué? Ah, dos arcos más y habría lo que me gustaría hacer, que son pistoleros con una Tristana de estos, así todo guay. Bueno. Aquí hay un Brown, me lo puedo comprar, hago glacial. Hace glacial, el protector, zoom, guay. Oye, lo puedo meter. Bobo, joder, Bobo está súper fuerte, el hijo puto. Tiene aquí una Bane nivel 3, un... Tiene Bobo. Un Garen. El que va al último. Vale, Bobo. Este va a remontar. Sí, el que va al último, mis cojones, va el último. Va a remontar. Mira, este. Ah, sí, va a tocar contra el primero y me ha reventado. Yo diría que Bobo es más fuerte que el primero ahora mismo. Sí. Que tiene una B en nivel 3. Normalmente el resto... quien está al último es quien sube. Mira quién está la última. Es que. De es verdad. Que va a subir para arriba. Vale, voy a comprarme a Brown para hacerlo glacial. Voy a subir de nivel. Para meterle. Y que haga algo, que haga cosas. Un Karthus. ¿Qué mierda es que era un Karthus? Para nada. A ver. Para chido.
Pongo adelante a, a Morde o a Varus, iba a decir. Okay. A Brown. Ponlo a los dos delante. Están los dos. Bueno, están haciendo un con un poco raro. A ver, voy ¡mierda! A prestarte. Fuck. Not bad. ¿El Morde es el nivel 1? No. Que ahora mismo tiene mucho el nivel 1, creo. El nivel 2. Es que no me salen para. Nada, me imagino. Para subirlos. Si me salieron. Nada, claro. Mira, le gano. Menos mal, joder. Ya estamos haciendo cosas. Ya estamos haciendo. Es que es una buena. Una buena compra. No sé qué iba a decir Inquisición, pero eso no es nada de eso. Inquisición. En vez de. ¿Cómo era? Adquisición. He dicho Inquisición. En mi cabeza. Era Inquisición. Está bien Inquisición. Dicho, hombre. Morde. Es que no me sale nada, ¿ves? No hay arquero. Entiendo, entiendo. Pues Morde. Es que está. A ver, yo me. Podría haberme salido una Kindred, sí. Pero no la he hecho. La espátula del uno estaría mal. O el arco ese. ¿Se han perdido el arco? Me lo podría haber cogido también, la espátula. Y así convierto a uno en algo. La espátula. Sí. Yo voy a decir, con la espátula, ¿qué iba a hacer? ¿Convertir a alguien en espadachín, creo que era? Si está pulando por manía y se lo vais a ver en negro. En negrito. Yo te digo, en sí. Negrito. ¿Dónde estás? ¡Ay, no he ido contigo, ojo! ¡Ah, oh, no! Ahí ya es imposible que me salgan mordes, ¿no? Voy a hacer reroll. Mira, una Ash. Menos mal, Ash nivel 2, por Dios. ¿Qué más? Voy a apostar un poco. Mira, otro morde. Menos mal, le subo a nivel 2. Al final, mira, otro Varus. Vale. Mira que era 20, si puedo. No, no puedo. Pues. No puede. Ah, bueno, no sí, voy deja. A hacer una vez más. La sociedad no te deja. Sí, 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 que soy yo. Mira, un Garen aquí. Voy a bloquear para quedarme con el Garen. Por si le puedo subir a dos, aunque sea. Este tío va Neor 2 con una Lulu que está muy potenciada. ¿Quién? Bueno, voy a darte. Tío. Este tío va con cuatro Jordels. Ah, sí, sí, el que va el último que va a ir el primero, ¿no? Si consigue todos los Jordels y tiene. Irá primero. Además, me está quitando las Tristanas, que me faltan dos y la consigo a nivel. Tengo a nivel 3. Que hay un tío, el que me acaba de matar va a asesinos. Ya, hay un pavo que va a asesino. Y está fuerte, ¿eh? Sí, ya, va muy fuerte ese hombre. Bueno, yo tampoco es que sea aquí super Vita, pero. ¿Cómo que no? Super Vita, Mira, otro Varus. Le voy a bloquear esto, porque no me quiero quedar en 19, la verdad. ¿Se me ve bien? No tengo. ¿En este? Sí, se ve todo bien. O bajo un poco la cam, porque estoy ahí como un poco. Es mi cabeza. Nada, no tapan. Pero yo no. Ya verás, va a quedar un mejor en momento mucho. Va a poner todos los momentos los. Yo creo que lo voy a poner entero incluso. Sin editar. ¿Eh? Sí. Ah, pues estaría bien. Subirlo. Este pavo tiene dos niveles. Dos niveles 3. O sea, igual pongo una partida así a secas y las otras las edito, quién sabe. Como la primera, así un poco. No sé, ya voy a ganar al primero. Pero es que el primero es que tiene dos niveles 3, tío. Voy a ganar a Bobo. Tío, Bobo a mí me destroza, te lo juro. Bueno, no sé yo, ¿eh? Sí, sí. Bobo a mí me destroza. ¡He matado a Bobo! ¡He matado a Bobo! ¡Ue, ue! Ya no me van a salir más Bane. ¿Quién se está haciendo Bane? Uno de los nombres, ¿no? Igual. A lo mejor. Por ahí habrá algún noble. Mira, tengo a Lisandra que me la podría comprar. Me la voy a comprar para tenerla por aquí. Por si me decido al final irme por Gracial. Que a lo mejor pues, me lo hago. Con Fantasma también. Porque pinta bien, ¿no? Porque soy una egoísta. Mierda. ¿Qué no? ¡Ah, no! A ver, necesito. Un pique, por favor. Un ¿Le pique. Le puedo poner ahora mismo redención a Morde. ¿A quién? A Morde. Redención. Le cura a todos. Venga, se lo pongo. Porque para tenerlo ahí. Hostia, dos arcos. Mira, la me ha dado un espadón y una gota. Una lágrima, te digo. Una gota. Ahí. Una gota. Una gota de sudor, ¿no? Del lobo gota. Que se le como cae. Como cuando así, abre el de los piratas y tengo que hacer. Por lo mismo. Mira, una Sejuani y un Bolivar. Y una Kindred. Vale, mira. Sí, buena. Sí. Kindred, te voy a meter ya. No. A la siguiente. Fuck. Cuando suba de nivel la meto. Va, venga, no hay huevos. No hay huevos. Que no hay Que no hay. Ahora mismo
Me aportaría más que... Un pique. ¡Pic! ¡Qué glaciar! Madre mía, te ha tocado dos atrox. Bueno, no te ha tocado dos atrox a mí también. ¿Sí? Sí, que yo estoy haciendo también algunos atrox. Y te han tocado dos atrox ahí. Ah, mira. Oh. Listo. Pues tengo aquí Bolívar y ya creo que tendría... No, me faltaría Nibia. Yo metería los cuatro cazadores. Sí. Sí, es que los cazadores, la verdad es que... Aparte, joder. No, me matas tú, creo, ¿no? Ah, no. No, 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 no. ¡No, madre mía, siento! Esa... ¡Ah, Ticho! Me tiro por la ventana, me tiro. ¡Me tiro! Adiós. No, porfa. A ver, y se va. Que lo cambio por Brown, a lo mejor, ¿no? Sí. Sí, lo diría. Sí, de momento no, sí. Luego ya le meto. Te da un bufo. Es que te da un bufo bastante guay. Y este le dejo aquí aparcado por si de repente digo: Bolivar, te elijo a ti. Y ya está. Te elijo a ti. Estamos jugando al Pokémon MMO últimamente. Bueno, llevamos dos días jugando, que últimamente ni coste. Últimamente, todos los días. Sí, día tras día, pum, pum. Mira, pum, me han salido pum. Tres Varus y una Vayne. Lo voy a bloquear. Pues eso no está mal. Nada, nada, no. Nada mal. Estás haciendo hack. De nivel 1. Bueno, nivel 1, de 1. ¿Qué cuesta uno? ¿Qué cuesta una monedica ahí? Hola, pollo. Toma. Yo también tengo un pollo, lo sabes, pero te estoy engañando con mi espíritu. Soy el espíritu del pollo. El espíritu del pollo. Me va a matar este tío. No, pero hazlo. Puto focus bien. Venga. ¡Varus, Varus! ¡Tú puedes, Varus, Varus! Toma ahí. Me gana el primero. Sí, yo te lo gané también. No recuerdo cómo va... Has pensado cosas malas. ¿Eh? No. La verdad que a no. A ver. Pique no me sale, te lo juro. A mí me ha salido unas cuantas veces y he pasado de él, ¿eh? Así que alguien más lo tiene que estar pillando si no te sale. No sé. Porque a mí me ha salido mucho. A mí te juro que nada. Varus nivel 3. Ole Papu Varus. Muy bien. Ole Papu Varus. Sí. No sé qué es eso. Bueno, vale, yo qué sé, yo lo admito. A ver, vale. Bueno, no está mal, ya no tengo... Bueno, sí, fácil, no tengo nivel 1. Vamos a intentar esto, hombre. Si tengo suerte en el draft, me sale una Kindred. O una Nivea. O las dos. Las cojo a las dos también, ¿no? Me la llevo en un saco a lo Papá Noel. Me la... Las tío... ¡Hala, pues la saca! A ver, a este pavo de Jordan le falta pop y ya tiene... Ten cuidado. Yo os voy a contar un sueño que he tenido hoy, mientras tanto. Soñé con el Minecraft Tactics. Que era el futuro. El Minecraft Tactics, o sea, como el este Tactics, el lejos futuro. Me vale gayadísimo. Con Pokémon. ¿Por qué? Cosa muy rara. Me va super lag. ¿Sí? Juego, o sea, de repente es como que los personajes son super mecánicos, se están moviendo. A mí me pasa a veces en plan, como que se queda congela todo y nadie ataca. Nadie, ni los enemigos, no es porque me dejen lo de desmantelar eso, o lo como sea, como se llame. Mira, Nibia. Cago en todo, mi Nibia. A ver, ¿qué necesitaba yo? No estaría mal. Aunque aún no la voy a meter a Nibia. Necesito un arco. No, quizá. No te cojas a... This is the way you left me. I'm not pretending. Pero pobrechita, si ahora voy a coger a ese Juani. Ha tardado en elegirla, tío. ¿Por qué lo hace? Me ha oído. ¿Está viendo el directo? Está bien. Me cago en... Seguro que está viendo. Seguro. Astren, hijo puta. Astren, ¿tú eres tú, Astren? ¿Será capullo? Tiene nombre de Astren, ¿eh? Sí. Drag, W. Drag, W. Dark. Siempre igual. Dark siempre. Astrid. Es que es más edgy el cabrón. Es más edgy, vamos. Sí. A ver, mira, otra se juega y la subí a nivel 2 aquí a lo tonto. A lo pum, pum, pum. Otra Lisandra. A ver. Quiero ver si me toca otra Kindred. Tan mal esto, Joder, otra Lisandra. Ya tengo Lisandra a nivel 2, pero cuando saca lo gracia la voy a ser Dios. Una Ash. Vale, voy a bloquear. Me ha salido otro Pike a mí. Yo ya he terminado con Pike, ya no voy. Ya estás enfadada con Pike. Yo ya no voy pirata. Yo creo que ahora voy. Y voy a invertir en niveles para meter glacial. Ya. Yo ahora voy espadachines, pistoleros, imperial y demonio porque sí. Porque ¿demonio? Está ahí. Bueno, no, demonio tengo. Porque.
Porque es Swain, básicamente. Y si quiero a Swain, tengo demonios. Venga, ánimo. ¡Ánimo, mis arqueritos! Oye, pues esto de los cazadores mola, ¿eh? La verdad es que me gusta. A ver, es verdad, necesito una Tristana más y la subo. ¿Sí? Necesito bastante ya. Necesito ya. Solo quería verte sufrir, la verdad. No, Astrid, queda como... Ahí. Vale, creo que voy a invertir en nivel para meter un... Atrox. Para meter a Sejuani. Voy a meter a Sejuani. ¿Por qué? Porque me gusta. Por favor. Me queda 11, pero bueno. He invertido a nivel. ¿Qué me hace falta? Ahora me sale si Pike. Hago esto... Esto puedo poner Espada de los Dioses a Sejuani. Ni tan mal. O Puñal de Static. A ver, eso también es un espadachín. Podría llegar... Es que 6 espadachines es mucho espadachín, ¿eh? 6 espadachines son muchos espadachines. Se lo voy a poner. Esos. Esos son los dioses. No sé si servirá de mucho con Sejuani, pero bueno, al menos tiene algo. Al menos. Hostia, este tío, es que, tío, me viene aquí gente con un montonazo de nivel 3. ¿Quién es este? Fantástico. Me da lag, te lo juro, no sé por qué. Lag este juego. Sí, a mí. Bueno, no, porque estáis acabando, ¿no? Ahora se me ha quedado como sin hacer nada. No, no, pero en plan, a veces. A lo mejor porque tengo dos directos. No sé. A lo mejor es por internet. Puede ser. Que te esté consumiendo mucho. Quién sabe. Voy a cerrar entonces. Solo quería verte sufrir, es que Asteren, de verdad. Bueno, si lo acabas de leer tú. Si es que solo quiero verme sufrir. ¿Qué? Su único motivo en esta vida es. Es verme sufrir. Es que de verdad. No hay nada interesante, voy a ahorrar con los pájaros. Pájaros, estos. Pajas. Pajas, Ross, de Avarosa. Draven, aquí está. Draven. Draven. Welcome to the League of Draven. League of Draven. Bueno, ¿esto funcionará si lo mezclo? Vamos a mezclarlo. A ver yo si pensaba funciona. Que esto no iba a funcionar y está funcionando. De momento me voy a callar, vaya a ser. Que empiece con los cheats. Me jodan la partida. Digan, ¿cómo? ¿Que funciona? Me cago en... Haga un puñetazo al tablero del Tactics. Vaya a venir Rajoy aquí y te ponga... Libera a todos los bichos del vacío en la vida real y me maten. Y a por ella. ¿Qué? ¿Sí? A ver, esto... Es que no me merece mucho. En vez de matarme, bailará en el Ganga Style. Ganga Style. Ojalá poder hacer una animación de la que acabo de decir. Lo harás. Dentro de poco. Fuck. Static con Ash. Static con Ash. Pues a lo mejor no está mal. Vamos a probar. Igual está cheto, igual es una mierda. Quién sabe. Yo diciendo, yo voy a invertir en niveles. Sino, una Kindred. Bloqueo. Oh, Kindred. Siempre me suena a Kinder. Kindred. No sé por qué. Nur. De hecho, antes la llamaba Kinder, Kinder porque lo leí mal. Y yo, ¿cómo se puede llamar, antes ¿cómo me has dicho... se puede llamar Kinder? Antes me has dicho algo de eso, en plan, no sé qué, de un kinder, que te gustaba de pequeña los kinder. Así que cuando era pequeña, os cuento la historia, venga, ya que estamos. ¿Por qué? Venga, si ya somos como hermanos. Mi abuela, oye, con mi prima, un saludo a mi prima y a mi abuela. Y le voy a matar a este tío y me da toda la pena matar a la gente. Está viva. ¿Qué? Nada. Joder, este siempre babo. Que compraban el pan, no hortaban un kinder. Y no sé, me ha venido esta mañana a la cabeza. El bobo, te lo juro, es que a mí me revienta, pero ciertas veces... ¿Dónde está el bobo? Vale, a ver. ¿Qué tiene el bobo? Bobo nobles. A mí me revienta. Nobles y gracia. Tiene un bobo. Ah, no, vale, tiene protector. Protector. Sobre todo tiene nobles. Joder, Lucian, por favor, para de salir. ¿Me puede salir algo que me sirva, por gracias. Favor? Ah, la dos Nidalis ahí, madre mía. Gracias, Gamplan. ¡Ah! Ánimo, nos equipo. Nos quedamos en día. Me falta un Atron más y lo subo a nivel 3. Ya tengo unos cuantos así. O sea, yo en equipo de nivel 3 no me quejo. Yo sí. Ya tengo. Solamente tengo a Varus. Yo tengo a casi 3 a punto. O sea, que ni tan mal eso. Hostia, Abel, pero ¿cómo puede ir primero tú? ¿Vale? Pero si vamos a ver, reviento. Pero si es que con la punta del nabo me lo paso. Yo creo que a Varus le voy a chetar bastante. Creo que va a ser el más chetado de mi partida, Varus. Voy a apostar por Varus. Varus va a nivel puto, 3. Varus se va a echar el equipo en la espalda. Es el hijo de todo. De las cosas. A ver. Atrox, muchas gracias por aparecer. De la existencia.
Voy a invertir. Vale, ahora. Yo ahora voy a. Como no tengo nada que comprar, voy a esperar y voy a invertir el nivel cuando pueda. ¿A que sí, Astrid? ¿A que sí? Pero mejor. Rita, hay que una categoría específica. En Twitch. Es verdad que en Twitch. No sabía si lo estaba haciendo, pero. No hay sé. Una de esto. Ahora cuando terminemos lo hace. No, es que yo no la he visto, ¿eh? He puesto, bueno, he puesto League of Legends en TFT. Imagino que así casi llamará el Team Tactics o algo así, ¿no? ¡Oh, Lu! ¡Oh, Lu! No te quiero matar, ni que ¡no! ¡Me va a matar otra! Antes la he hecho ya. Bueno, nos hemos matado mutuamente un montón de veces. Es precioso, es una maravillosa historia. Me vas a matar tú, ¿eh? Me tienes a la Tristana chetadísima. ¡La que te parió! ¡La tienes muy chetada! ¡Pero tú has visto Phantom 3 esta! Vamos a ver, que Tristana me hace la parte. Yo ya te he dicho que quería una Tristana con pistolero y esta cosa. Terrible. Por eso la tengo. Me cago en. Me voy. Nos vamos juntos. Tenemos exactamente los mismos puntos. ¡Anivia! ¡Por favor! Necesito yo a. Es que me voy la primera. Swing. Y me voy a joder. Me voy a joder otra vez. Necesito el Gorwitch ese. Pues que voy a último, si es que. Tengo miedo, pero. Va a piquear. Ah, no piqueo yo. Vale. Como si coja este la Anivia otra vez. Vale, no, es para ti la Anivia. Vale. Para ti. Te acompaño y todo, mira. ¡Anivia! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahora cojo a ese Juan y sin querer. ¿Te imaginas? Y la sube a nivel 3 y todo. Y ahora como mete a los glaciales, pues subiendo a nivel. ¿Por qué no? Dice Phantom 3663. Llegué, vengo a ver a mi waifu U.U. ¡Olu! Hola, buenas tardes. A ver, toma, Dre. Olu, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, ¿qué da esto? Hojas, Es que menuda mierda de objeto tengo para mis personajes, pero oye. Ahora mismo solamente tengo una lágrima. Mierda de persona, o sea, mierda de objetos si tienes a la Tristana chetadísima. Eso es mierda de objeto. No, no, a ver, Tristana sí, pero el resto. Yo qué sé, menos la Guinsoo también para el Draven este. Madre mía, es que como le toque el espadachín a este. Revienta, revienta. Vale, esto es un bot, que no me gane el bot, por favor, que será muy humillante para mí. Es que un bot, en verdad, es lo mismo que un personal. Eso iba a decir yo, así que son realmente son todos bots. Lo único que pasa es que hay algunas cosas que ahora mismo están bugueadas, creo, como elementalistas, y no le haces daño cuando... La margarita, también, como que no sale a veces. Por eso, que el elementalista está bugueado y ya está. Pero eso lo descubrí yo, ¿no? ¿Cómo meto yo a los 6 glaciales que tengo aquí ahora? Pues con 2 espátulas. No, pero con es que dos espátulas. Los tengo todos. Pero está bien, ¿ves? A ver. Yo voy a esperar. Voy a invertir en niveles y meto. Yo también voy a invertir en todos los niveles. Todo, ¿eh? Me queda 10. Pues meto a Anivia. Y si me sale un Yasuo, meto un Yasuo. Porque no sé si meter a Anivia aquí, la verdad. Es que como no tengo ningún combo a media, el único así que está a punto de expirar. Otra vez expira también. De hielo. Pues toma. Para ti, disfrútalo. Pero no corazón de hielo. No sé qué va a hacer Anivia, pero bueno. Lo que pasa es que el corazón de hielo lo que hace es que si está cerca de alguien, le baja la velocidad de ataque. Por lo tanto, hay que ponérselo a los que están adelante. ¿Sí? Madre mía, es que el Gunplan cuando explota los barriles se carga la mitad de un equipo. Es que le apoya al Gunplan. Me vas a ganar. ¡Ah, que eres tú! ¡Que me haga! ¡Que me mata! ¡No, que me deja! ¡No, quiero usar! ¡Para pam, pam! ¡Para pam! ¡Qué paliza! Yo no quería, fueron mis personajes, mira. Vamos a ver si está esta Tristana. Es que la madre. Y un Draven con Guinsoo, mira, me cago en. No, si el Draven es esta, estoy con. Nada, está haciendo muy bien. Venga, que te dé un besito. Mata. Me acabo, toma. Pum. Una paja que me lleva. Bueno, Una fortune, ¿para qué la quiero? Para nada. Quiero niveles, por favor. ¿Me gasto todos niveles? Yo lo estoy haciendo. Ya lo he hecho, por cierto. Es cero. Cero monedas. Ya me da igual. Ahora solo quiero meter a mis congeladores de vidas. A tus waifus. Y subir a Kindred, que no puedo, porque no me sale. Una Kindred más, por favor. A ver. Yo estoy a punto de subir de nivel, pero no tengo a nadie que... A ver si me sale un Yasuo o algo, tío. Yo con un Yasuo o con un... A partir de antes yo con el Yasuo, que no ha hecho una mierda. Con Yasuo ahí en plan, pues venga, Yasuo. Madre mía, qué ganas, qué ganas. La partida de prueba para ver si se veía en el. Es que estoy experimentando con el. Sería una puta mierda porque a los últimos los dos. Que he hecho, o sea, un cambio. Ahora voy a hacer directos con SteamLabs más OBS, que es otro programa distinto. Y OBS para grabar solo. Aunque hoy estoy grabando también con eso. Bueno, una locura un poco rara. Va a probar, simplemente.
Hostia, dos objetos más soltado el dragón, esto que es Navidad. De hecho, debería de salir el chat en directo y no sé si está saliendo ni siquiera. Esto es Navidad, hombre. Soy en toma. Me compro un Darius para que observe la partida. Ah, eso al final, hombre. Eso es al final. Voy a morir. A ver. Espero que me toque contra el popo este. Que te ha reventado muchas veces y me quiero vengar. Voy a meter una Caterina porque me sobra un espacio, básicamente. Me va a destrozar. Ay, pobrecitos, no lo puedo meter. ¿Tú ves este Brown? Con esa fe... No, mierda. Bobo. Me va a matar este. Ah, toco contra Bobo. Le vas a matar a ti, este me va a matar a mí y vas a ganar. No lo sé, o sea, es que Bobo va muy bien, ¿eh? Tiene un Lucian con dos Gins. O sea que ni tan mal este hombre. No, aparte, su Brown... Su Brown me está bloqueando demasiado daño. A lo mejor tengo... Equipo de lado y todo. Nada, le gano. Nada. Este tío me gana. ¿Qué dices? ¿El bobo? Sí. Es que su Brown me bloquea, pero vamos, es que es nivel 3. Ah, claro. Qué hijo de puta. A mí no me sale nada, voy a seguir subiendo el nivel. ¿Hago un reroll por los loles? A ver. Pues si sale una Gintred, no sale. Está aquí. Hostia, espera. Aquí. Que se me había metido una pestaña en el ojo. Un ojo en la pestaña. Voy a desaparecer durante unos 20 minutos. No pasa nada. Tómate tu tiempo, Astrid, ya sabes. Aquí de colegueo. Vita, ¿cómo vas con los logros de Guild Wars 2? Pues voy. Ni voy ni vengo. Voy. No aparece el chat, en el este. En el stream. No aparece. Debería. En el vídeo. Lo puse. Luego lo veo a ver qué ha pasado. No sé. Vamos a ver más así. Porque queda bonito. Yo lo personalicé bonito. Me va a ganar el bobo. Es que bobo va muy fuerte, ¿eh? Yo te aviso. Bobo va súper fuerte. Bobo va. ¿Me va a ganar fuerte. Bobo? No puede ser. A mí me va a ganar bobo. ¿Que me mata bobo? ¿Que yo me mata bobo? Ah, no me mata. Me asusta. ¿La gana? Sí, no, me ha matado a mí. Me refiero a que pensaba que me iba a descalificar ya. Vale, digo, como me han matado. Madre mía. A ver. Por favor, un Yasuo que me haría. Una Kindred, por favor, que está a nivel 1, la pobre. Yo tengo ahora mismo una Kayle nivel 1 y un Swain nivel 1. ¿Por qué? Yo qué sé. Yo voy a poner el porque es que si no. Sí, ponlos todos. No tengo más. Tengo uno más que es vida y se la voy a poner a Garen porque Garen está el pobre muy mal. Me ha tocado contra ti y me vas a matar. Ya no. Me vas a matar. ¡Ah! ¡Me vas a matar! ¡Me vas a matar! No mire. No mire. Cierra los ojos los últimos 20 segundos. Pues no, ¿tú crees que por...? Ahora seguir. La batalla final. Me merecía seguir. Yo. Seguir viendo. Swain. Venga, ánimo. Swain, la verdad es que me hace. A ver, espérate. Que a veces como que se me bloquea la cámara de forma rara. Y está así. A ver. Ahora, juez. Estaba esperando el hijo puta para ver qué cogía. ¿Sí? ¿Te la quita? Le he hecho un giro raro. Qué cabrón. En plan... Eso no se hace, chicos. No hagáis eso, porfa. Que jode mucho, jode. Recordad, chicos, que... Que es un juego de estrategia, pero no hay... Seas cabrones, venga. Ah, bueno, esto Draven, hombre. Joder, es que es fachetadísimo. Haznos algo, Draven. Jeje, Vita. Te apuesto. Jeje, muy bien que lo he hecho. Jeje, hijo puta, cabrón, mamanao. Oye, pobrecillo. Pequeña que la tiene. No, hombre, que él ya sabe que le quiero. Sabe que le quiero. ¿Quién es Astre? No, el otro. Bueno, y queda tercera, ni tan mal. Y queda en el pot. A ver, es que este tío como... Pero el bobo es que este el bobo que tiene 4 de vida, me ha complicado la cosa. Vale, mira, es que si el Brown no les protege con el escudo, gano. Si les protege... ¡Vamos a ir! ¡Ganas! Mira el Brown. ¿Cómo aguanta con su escudo, hijo puta? Sí. Ante machola. ¡Ah! No, tiene mucha armadura este hombre, ¿eh? Pero tú eres Tristana, Ana. Y eres... ¡Tristana! ¡Ah! ¡Me matas! ¡Ha ganado! Venga, buenísima.
Aquí se pone la música al fornite, ¿no? Sí, 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 total. Música al fornite. Muy bien, muy bien, muy bien. Ha estado guay la partida. Lo hemos hecho muy bien todos. Hasta este señor, todos. Todo hasta yo, espera, ¿no estáis viendo? Vale, sí lo estáis viendo. Ah, perfecto, no me hace falta ni cambiarlo ni nada. Guay. Mira, es que te faltaban niveles 3, la verdad. Si llega a tener más suerte con Kindred... Claro, es que no me salían. Claro, digo, llega a tener más suerte y yo creo que... A lo mejor me ha salido A lo mejor no ganar porque... Estoy yo. Pero sí que quedaron... Pero lo del Bobo, te lo juro, es que me cago en... Es que mira, Bobo, tío. Muy bien, Bobo. Tenía mucha armadura ese tío, sí. O sea, nosotros no teníamos daño mágico. Iban teníamos... o sea, que normal. Por eso, que si vamos a hechicero le reventamos, pero en nada. Mm. Pero claro, vamos todos así a daño. Mira, ¿me han dado algo? Mira, conseguir recompensa. Voy a intentar sacarme las misioncillas estas. Y esto creo que es un icono. Es un icono, sí, no es nada así. Ya teniendo nuestro combo de Sayarrakan. Claro. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Pero yo sí que voy a ponérmelo. Claramente. Vale. Ah, no está, no está. Bueno. Guardar, salir esto. Encontrar partida. Sí. ¿Os mola cómo he puesto el. Lo de la cara y todo eso? Está guay, ¿no? Está guay. Con la animación esa. Es que te lo da el Streamlabs. Y yo, a ver, no es que sea vaga para hacerlo yo. Lo que pasa es que me hubiera gustado tener conocimientos para hacerlo animado así y guapo. Y ese me pareció bastante cercano a lo que yo quería hacer. Porque me gusta mucho Japón, los Sakura y esas cosas. Entonces, ¿eh? Bueno, quien me conozca ya lo sabrá. Ah, yo no lo sabía. No, hasta para ahora. Nada. No pasamos horas y horas. ¡No, mierda! ¡Este es un intruso! El Javilán tiene un espíritu también. A mí me mola todo lo que haga Vita, dice nuestro amigo y compañero Phantom 363. Me mola todo lo que haga Vita. Me loma. Del verbo lomar. No, bueno, pues, no sé. Gracias, supongo. Del verbo lomar. Porque una persona loma. Lomar. Pero eres vegetariana, sé que... Hostia, mira, sí, ahora hay un... Lomo la lechuga, así. Madness. Es una imitación para mi pasado oscuro, ¿verdad? Ese pollo esconde mi pasado. ¿Es que el Pac-Man este? No, el Madness. Ah, no, vale. No, es que pone Phantom. XD, 2.V, mola, asterisco. Por eso digo, el pavo ese que era discutimos en un directo, Pac-Man. O no sé, es muy raro. Voy a intentar ir hechicero. ¿Qué coño? Venga. Yo creo que voy a ir demonios en esta. O salvajes y cambia formas. O Yordles. No, mira, salvajes y cambia. Mika. Hijos de puta. Lulu, por favor, ven aquí. ¿Te he quitado lo de Ari? No. Ah, vale. ¡Ah, eras tú! ¿Te ibas a coger Mari? Iba a coger Mari para hechicero. ¿Ah, en serio? Yo la iba a coger porque digo, sí. O cambia formas con salvaje o que haré un mini combo de hechicero también. Entonces, ¿dónde vas a encontrar a tus...? ¿El qué? ¿Qué? No, se te ha entrecortado. Entonces, ¿dónde dices que vas a conseguir tu siguiente? No sé, tiene pillado? Espátula. ¿Cómo se puede hacer el cambia forma? ¿Se puede hacer? No, con espátula no. Debería, molaría. De repente, ¿de qué trata esto? No entiendo muy bien, Phantom. Es un ajedrez más o menos del LOL. Uh-huh. Vas comprando bichos, los vas poniendo y tal, y es todo, los pones, y una vez los pones va todo a su ritmo y tal. Está en beta, en el launcher del LOL, la verdad, está entretenido y tal. Uh-huh. Sí, simplemente es como con los personajes del LOL, pero como que no tiene así nada más que la estética un poco y más o menos las clases, o sea, no es como el LOL normal, simplemente parece otro juego totalmente alternativo al normal. Y lo puedes aprender muy rápido, a diferencia del LOL, que tienes que estar mucho tiempo aprendiendo. Claro. A ver, aprender, no vas a ser un pro ahí la primera vez que lo juegues, pero... se entiende muy bien, o sea, la interfaz es súper sencilla y no sé, está guay. Pruébalo, si eso. Es recomendable. Tiene bugs y cosillas, pero... Es que está en beta, ¿no? Claro, por eso mismo. Mira, este icono aquí me lo enseñó mi novio, que no está presente, para nada no está presente. Que sí. Una suba haciendo así. Está para acá. A ver, dos Vaines. Mira, vamos. Salvaje. Vaine. A ver si me sale bien esta partida. Pues es básicamente como un ajedrez, básicamente. Uh-huh. Y ahí está. Básicamente. Lo más básico del mundo, pues eso. Eso. Mira, esto. Eso.
A ver cómo vas tú. Fiarte, pero... Es que voy a ir un poquito también a hechiceros, aunque sea tres. Con Morgana o... Por cierto, no sé si has visto, pero está tú... Hostia, está yendo... Es que estás cogiendo las Ari y esto que... Nada. ¿Qué? Estás cogiendo unos cuantos hechiceros y yo me cago. Ya. Me no, pero es para tener algo ahora. También así. Y el para que sea este. Que está tu pasado presente en esta... ¿Por qué? Está más... Está... Madines, pero si te lo dije, te lo he dicho yo. Ya, por eso digo, ah, esto es lo que dijo. Sí. En plan, Madines. A ver, mira, cambia formas. Mira, me han dado dos eris, se las voy a comprar. Guaynos. Y luego a invertir en nivel para meterla. Y ya tengo cambia formas. No, tengo, no tengo cambia formas vitas, ¿no? No tienes, no tienes. Tienes uno. Vamos a ponernos aquí. O sea, que tendrías dos vita. Voy a ir noble para empezar un momento. Yo creo. Y un hechicero. A ver, los hechiceros te los quiero dejar a ti. Los voy a dejar yo, para mí, para el final. No para ahora. Cuando van a coger tres solo. Claro. Pero de momento voy a ir a cambiar formas y salvaje. ¿Y salvaje? Me gusta, la verdad. Y nunca lo he, no he podido ganar nunca, desgraciamente. Y me gustaría ganar con esto. No, sí, está bien. Te he comprado un si Rengar, bien, y si me salen las cosas como me tienen que salir. ¿Tienes a Warwaco? ¿Eh? ¿Tienes a Warwick ya? No. En verdad no sé si me ha salido y lo pasa como una gilipollas, puede ser. Me suena. A ver. Y le pongo de front. Y así me da ya. Bueno, me daría tres. Solo. Y necesito cuatro. Cuatro. Ya, pero al menos ganan. Al menos los tres ganan el buff de. Tengo un calor ahora mismo que me muero. Mamoru. Mamoru. O Soda. No tengo a... Voy a subir de nivel, voy a meter a Elise. Joder, a este ritmo voy a ir a nobles. Por... ¿A qué? A nobles. Voy es que primero me está a nobles, ¿no? Estoy yendo a nobles por ahora y en la retaguardia me estoy diciendo... Que no me está saliendo otra cosa. Yo no los estoy cogiendo ahora, ¿eh? Los hechiceros. Voy a ver mientras... A ver, más 10 va a borrar. A ver. Nada. No, va a venir otro a salvajes, me cago en... Un tío ya con una vein con Ginsu y yo. Me ha tocado solo un objeto. El que va el último me está imitando el cabrón. ¡Olu! ¡Olu! ¡No me mates otra vez, por favor! Lo Deja siento. Que te mate yo. Esto es una relación de dos, no de uno. Yo también quiero matar. Mira, si quieres me voy a tu podio. Y yo me voy al tuyo. Claro. Me pongo aquí con el buen Lucian. Así parece. ¡No! ¡Pero me estás ganando! ¡Me estás ganando! Chiquilla, me está ganando. Hay que compartir, en una relación hay que compartir. Y tiene que ser una balanza balanzosa de espíritus. Pero se me está ganando. De las langostas. Míralo, ah. Me toma ganado. Qué bonito, ¿eh? Ha sido maravilloso. Ese azote. Ha flipado. Te atreves ni Dalis. Quiero yo tres. No, no, déjamelas, por favor. Pues lo mismo. Porque. Sí, sí. Yo las dejo, yo las dejo. Este tío, joder, se va a hacer cambia formas también. Mira, ¿eh? De verdad. Ay, bueno. Pues yo me voy a hacer con un hechizo. Es que. ¡Me ha jodido! ¡Está jodida, eh! Porque en el draft, cuando me quiera coger a Nar, se lo va a coger este tío. Pues baja antes que él y se saca el dedo luego. Con la T. A todos, como si un fantasma... Mierda, me he comprado a Gunplan sin querer. He hecho así, ir a arrastrar. Da igual, vendo. Esto. Ah, el... Y Prime dice que va salvaje. Sí. Sí, mato contra. Y además tiene miedo. Está comprando lo mismo que yo. Menos el Warwick, que por eso no me sale. Porque lo tiene él. Lo tiene nivel 1 aún. Ya, yo tengo a todos a nivel 1. Y me están reventando. Mira, ¿ves? Siempre que quiero hacer algo me lo quitan, siempre. O sea, llevo una racha menos la anterior partida. Siempre que quiero hacer... Vale, voy a hacer esto, tal. Parece que me escuchan o algo. Están viendo el directo, seguramente. Vale, sí, van a... Se lo va a coger este tío, seguro. Porque sale antes que yo. Ah, no. ¿Quién sale antes que tú? Si sales tú la primera. No, ya, por eso. Pensaba que el Lipan estaba más... Tú te estás rayando mucho. Hombre, como si... No hay que rayarse. Ven para acá. Ah, ya tendría tres cambia formas. Invierto en niveles ahora y la meto. Claro. Pero piensa que antes invierta a niveles menos... Que menos Nidalee te van a tocar. Ya, eso es verdad. A mí me tocó otro Nidalee, tío. Me están tocando. Menos mal, señor.
No le voy a meter aún, porque el Casadin, bueno, no sé yo. Casadin es mejor que Warwick de front. Gorwith, si no tienes con Casadin nada, Gorwith es mejor, porque así te da salvaje también. Vale, sí, es porque mejor. Salvaje solo da buffo a los que son salvajes. Así lo recibe Gorwith también. Mm-hmm, sí, vale. Porque Casadin no, no recibiría nada. A Casadin lo voy a dejar aquí, me voy a comprar otro por los loles y le dejo ahí. Tomos. Madre mía, esta persona tiene... Ah, ahora. Este tiene, le ha puesto un Varus. Le ha puesto a Varus delante mío una Guinsoo. Un esto y un esto. Pero ha entrado a la partida, a mí esto, y se la ha puesto. Las tres cosas. Qué cabrón. Yo flipo. Yo flipo. Ahora, y este como más. Claro, porque tiene piratas. Y tiene. Bueno, no, no sé si llega a tener piratas porque tiene dos. No sé si con dos se podría hacer pirata ya. No, no, tres. Pues tiene un Garen, un Darius, que ya me dirás tú, porque, bueno, le dará caballero, imagino. Un Pike y un Graves, ¿era? Estará esperando a Gunplan. Yeah, puede ser. A ver, esta... Bueno, primero este, luego... Es que otra Elise, venga, para subirla al menos. Y me queda así. Y esto se lo voy a pasar a Warby para que tenga más vida. Nada, y... tío, no me están tocando. No me están tapo tocando mucho hechicero. La boca y no me vais a estar escuchando. Vamos a cambiar de planes. Hechicero no me está convenciendo una mierda. No. No, porque es que no me está tocando, tío. No me está... Vamos a hacer un cambio a nobles y por detrás cazadores. Eso está bien. ¿Qué? Ya tengo cambia formas, por cierto. Me ha tocado contra el que va como yo. Que es que va, me tiene lo mismo, tío. Tiene lo mismo. Qué hijo de puta, cabrón, mamanabo. Insúltale por Discord. No. Dile mamanabo. Seguro que no te mide ni nada. No tiene, no existe. Es de color amarillo. Hijo puta, voy a rirme encima de... Oye, a ver si va a ser suscriptor o algo y estoy metiendo con él. Te imaginas, Phantom, dale, que habéis simulado ahí. Pero seguramente simulado. Me gana lo siguiente que me enfrente. Que va a ganarte. Esto, como veis, es un modo en el que tienes que tener suerte y si no te jodes, básicamente. Te puedes comer una mierda o comerte una mierda. También, puedes comerte que está una muy mierda sabroso. Dos veces. Que está muy sabrosa, tampoco voy a negar. Voy a negar aquí a hombre, nadie. Hombre. Tanto, no te creas, ¿eh? ¿No están ricas las mierdas? No las he probado, ni quiero tampoco. No. No me apetece. No me apetece. Bueno, cuatro personicas. Muy bien, chicos, muy bien. Así me gusta. Sí, me gusta, sí, aumentando el número. Hombre, para hacerlo solo en Twitch y tal. Que me gusta. Hacerlo en Twitch solo y tal. Ya ves, por primera vez está bien. Joder. Pensaba claro. Que no iba a haber nadie. Bueno, hay gente que empieza a... Hay gente que empieza con cero. Uh-huh, como eso yo. Cierto. A ver. Oscuro. Oh, Ari, demonio, de repente. Ahí, pum. A la siguiente lo voy a intentar hacer algo muy random. A ver si me sale algo random. En plan, no voy a elegir lo con lo que inicio a la siguiente. Y a partir de ahí voy a ir a ver lo que pasa. A vivir la vida, ¿no? Uh-huh. Así, para. Yo pues sí, por los loles. Por loles. Porque for esto loles. Es el. Claro. Esto es el LOLE y... Vas a ver. Bueno, da igual, ya me callo. No, te juro que ya no digo nunca. Nada, no hace falta. Me gusta escucharte. A ver, esto... Desafinado totalmente. Y yo. A ver, gracias, Lulu. Tú una objeto una mierda, pero bueno. Me estoy muriendo de calor. Voy a abrir la puerta. Y apagar el ventilador. Un momento. A momento. Vale. ¿Va a dejar el directo funcionando mientras? Sí. Vale. Bueno, me están tocando. Venga, Madines. Madines, por favor. Me ha tocado contra Madines. ¿Qué hago si me intenta tirar ficha? ¿El qué? Me ha tocado contra Madines. ¿Qué hago si me intenta tirar? ¿Qué hago si me intenta tirar ficha? Huir y hacerte bolita. Ya soy una bolita. Me está tirando ficha a mis personajes. Mira, está bailando. Fuera mis personajes. Es mi pasado que me atormenta. Son mis personajes, fuera ahí. Ah, que no huye. Qué cabrón. Vamos. A ver, ¿me toca un Garen ya o no me toca? Bueno, no está mejor. No voy a hacer reroll a esta. Voy a intentar subir a 30 y luego ya. A ver. En verdad al Casady le podría vender. Porque ahora mismo no me está haciendo nada.
Nada de nada de nada. Nada de nada. Plan... Me vendría bien un Aurelion ahora. Estoy mirando en plan. ¿Qué pasa? Por aquí, mando un poco. No sé, no me aporta nada ahora mismo. Nada. Le voy a dejar ahí. Mira, me toca contra mi pasado. Este va vacío, ¿no? El Madden es este. Vacío, asesino. Es muy tocho eso, ¿eh? Bastante rápido. Se hace rápido y... Y es fuerte. Evelyn, y es como Evelyn, que Evelyn, lo... Evelyn, por favor. ¿Y Evelyn? Evelyn, no, porque no voy a demonios. ¿Y quién es Evelyn, entonces? Evelyn. ¿No? No sabía que Evelyn era Evelyn. ¡Eh! Es mi perra. Ah, vale. ¿Qué que me había puesto? Otro... El calor, la leche, mami. La leche de leche. ¿Me sale un... Warwick, menos mal. Te subo a nivel 2, oh Dios mío. Maravilloso. Otro casa, oh Dios mío, le subo a nivel... ¡Hostias! Buenas tardes, Garen. Gracias por aparecer. ¿Has tardado? No te voy a meter, pero bueno, has venido. ¿Qué suerte? Pues a mí nada, me han salido dos Garen ahora mismo. Mira, Nidalis, por favor, gracias. Ya lo tengo a nivel 2. Venga, a nivel 2, pero... Garen. Ojo. Me queda 23. Poco a poco va cogiendo forma esto. Dime. Poco a poco el elefante se va a meter conmigo. No, 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 no hay más. Importante, ¿no? Oye, no, sí. No, 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 por ahora no, por ahora. Vale, este tío que echó a su Barus se está comiendo una mierda con Bador, parece. Este tío va sí, a piratas. Voy a reventar. Oye, Barus, podía haber acertado un poco más la flecha esa, no te voy a mentir. ¿Que me ganan las arañitas también? Bueno, y Nidalee. Venga, perfecto. En verdad me tiene que haber cogido la runa esa, es muy graciosa. ¿Le ganará Lulu? ¿Le ganará Lulu a una Evelyn? ¿Tú qué crees? No sé. Sí, claro. Puede ser. Increíble. Sí. Increíble. Mira, Andraz, a ver que, si hay algo que le interese. No está Leona. Nidalee. Para subirla. Porque no me van a salir tantas ya. Pues Nidalee. Ojo, estoy casi al final. A lo mejor Vayne. No estaría mal Vayne. Gracias por no quitarme a Vayne. Ah, no cojas al Draven. Ahí está. Vamos, ahí está. Vamos, Rincón. ¿Dónde? Ahí está. Tigüeña. A la décima hora. Así mola. Espíritu del río. De espíritu del río, tú eres tan rioso. Reroleal, reroleal. A ver, ¿qué a me...? Mira, Rengar, sí, es salvaje y no le estaba comprando, me cago en... Ay, Dios mío. Tengo aquí unos cuantos... No, espera, ¿a quién me he quitado? Ah, fuck. Aquí, joder, pero ¿por qué? A veces no lo entiendo qué pasa con el juego este. Yo a veces y solo a veces. ¡No! ¡El que me está copiando! Descarado. Hijo Dios de santo, puta. Me va a ganar. Los tiene muchetados ya. A ver si me sale una Leona y lo y cambio. Y no me están saliendo así ítems tampoco, súper... Nah, me mata, me mata. ¿Cómo Dios? En serio. ¿El qué? ¿El que te maten? No, 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 que me copien. Lo odio muchísimo. Ah, porque yo soy la que empieza con salvaje. Dios, yo tengo demasiadas cosas aquí ya, Lucian, no creo que te utilice al final, Warwick. Vayne, nivel 3, perfecto. ¿Con esto qué da? Un ceque de mierda. ¡De mierda, mierda! Vale, Darkness Low. Estaba diciendo una cara ahí. Oh no. No, pues tú ahí por discordia. A ver, ¿puedo meter luego una esta? Necesito, tío, una Kindred para ayer. Yo necesito que por favor no me quite este señor todo. Es que ya es muy tarde para cambiarme de cosas. No, la verdad es que... Aún puedo hacerme hechiceros, pero te los quitaría a ti. No, si no estoy haciendo hechiceros, te he dicho. Ya, vale, entonces... Puedes hacerlos, perfectamente. ¿Sí?
Sí, sí. Pero vamos, sin ningún problema. O sea, hazlo, hazlo, hazlo. Ya, voy a comprar a Veigar entonces. Y voy a meter hechiceros. A mí el hechicero que más me gusta es Morgana. Me voy a quedar con dos salvajes. A ver, muy arriesgado eso. No. Vale. Voy a invertir en niveles y les voy a meter a ellos. Y a otro Ari. No la puedo comprar, ¿no? Sí, la subo de nivel. Estoy pensando. Invierto nivel. Voy a meter a Kasadin. Y a la siguiente meto a Veigar, aunque está la mierda, pero ya tengo hechicero. Y ya tengo algo un poco más diferente al otro señor. Ah, sí, muy bien hecho. Ha hecho genial. Es un poco tarde, sí, pero bueno, voy a intentarlo. Y también a cambiar forma voy a ir sí o sí. Creo que salvaje no voy a ir más. Voy a pasar por cambiar formas. La vida. Así que vale. Voy a vender a este. Joder, tío, pero qué pocos objetos me están tocando en este. Suele pasar. Ni uno. Como el 3. Es que ni en los golems, ni en los lobos, ni en nada me ha tocado objeto. Si le pongo a un hechicero con la espátula otro de hechicero, ¿me cuenta como dos hechiceros? No. Mierda. Sería muy cheto. Sí. Cazadores 3, a ver. ¡Kindred, hombre! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal es el sueño? ¿Bien? Reparado ahora que sí. O ya estás trabajando. Mira. A ver, Lulu, es que me gusta demasiado para cambiarle. Me está dando buenas partidas. Sí. Me da pena de quitarla ahora. Me va a dar pena. Pero nada, necesito quitar. Uf, este me va a matar. Creo. Es el que va... No, qué cosa más rara, porque tiene Glacial también. Un combo un poco raro, pero tiene un Draven chetado que creo que me va a matar a Tomis estos. A ver. Sí. Es que Draven con sanguinaria y... Ay, nerfear a Draven, por favor. Hashtag RealGames. Nerfear. SOS RealGames. Arroba game. Arroba videojuegos. Ya ves. ¿Quién trae aquí? Voy a comprar. No está nada, nada mal. Para dejarle ahí. Simplemente expectándonos, pero ya le sacaré. Nidalee no me están tocando. Me falta mucho para Nidalee. Creo que las voy a vender. ¿Sí? La tengo a nivel 2. Tengo. Yo a ver no si me toca. Voy a esperar, pero no me están saliendo. Yo otra vez este tío. Madines, hombre. El pasado oscuro. Que ya me acaba de ganar. Para que me gane otra vez. El del Drive sí, chetado otra vez. A veces pasa, es como, pero no había aprendido que... que ya me ha ganado, como... hombre. Nada, que se hace la partida, se la hace el Draven solo. Tío, el Madden es este, me ha ganado. Sí. A ver. Nada. ¿Necesitas? Buah, tío. Vale, te cojones, Madden. Qué mala suerte, señor, ¿por qué me copia? A vale, ver. Otro Veigar. Veigar aquí, pero no me interesa, Veigar. A mí sí. Es que te juro, tengo en total. Fuera Lulu, anda. He invertido todo para meter a Veigar. Por favor, no me falles. A ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Me han tocado en total, 5 objetos. Joder. 5 objetos pequeños madre de estos, mía. Yo ya los he puesto los que tenía porque tampoco eran muy. No sé. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Te han tocado los mismos que a mí, o sea. Pero no existe la mierda, porque no me toca gente. No, por eso, que 5 es que es nada, basura. Ya me han matado a la Nidalee. Que hay veces que terminan la zona. Madre mía, hijo puta. Me va a matar, por cierto. Voy a dejar. ¿Puedo pasar una partida sí que me mate? Ganando yo, por favor. Me mata. Uf, me ha dejado. La de antes la has ganado tú. Bueno. Los corazones. A ver. Kate me vendría como por el culo, pero el Yasuo ese tiene objeto completo. Que no toca nada ni aquí, ¿sabes? Yasuo tiene objeto completo, si no tienes nada para pillar. Yasuo. ¿Qué objeto es? Es AP más AD. ¿Para la Nidalee? Algo así. ¡No! ¡Hijo de puta! Este es el que me está copiando. ¿Para qué quiere la Kale? ¿Para nada? Por el arco, simplemente. Voy a ponerle a una leona. Yo qué sé, yo quería a la tía esta. Anda. Vas a ganar otra vez, que lo sepas. No, no. La verdad es que era no. Yo, pobrecita.
Nada, va a remontar. Dale. Sí, con dos de vida. Así me río yo. Cuando me dices que voy a ganar. Necesito. Necesito una Fiora. Aquí está Fiora. Yo necesito un Warwick más. Y le subo a 3. No. Mira, joder, era un Rengar. Qué susto me he pegado. Mira, otro Nar. No sé si comprar otro Nar, la verdad. Voy a pasar de él. Porque no lo voy a subir. Me van a matar. No. Este tío es el que ha cogido el tazo. Por favor, un Warwick. Que no pido tanto. Ah, el... Ah, no, espera. Este hombre tiene un Yasuo para espadachines. Bueno, a ver, otro no. A ver, Astren, ¿alguien me hace un resumen? Llegué. Pues que he ganado la partida anterior. Y he aquí ganado, hay un señor que me está copiando todo lo que estoy haciendo. Y me han matado porque básicamente él se ha llevado todo lo que me tendría que llevar yo. Y ahora mismo jodido. Estamos perdiendo. Yo no tengo objetos. Vita pero si pasé segundo. Pues segundo porque la composición es buena. Y la mía. Pero... Pero no me están tocando objetos. Ya. No sé. Podemos intentar esto. Es que... Okay. Vale. Pues no, también recién vuelvo. A ver, me tocará algo bueno. Pronto lo sabremos. No voy mal, pero necesito que la gente se cargue. Si pasa eso, podemos hacerlo. Vale, a ver, Fiora nivel 3. ¿Rendirá esto? Lo veremos pronto. Este va a demonios, ¿no? Parece. Uy, el Varus, tío. Va a tirar a la Q justo cuando se ha terminado mi esto. Pobrecito. Me están dando en el culo. Me están dando por culo. Pero bien. Bueno, me imagino. Estos te los aniquilas enseguida. Vamos, esto. Pa, pa, pa. Una follada, que se dice en mi pueblo. Muy gorda. En el tuyo, en el de cualquiera. Una follada. Noble más. Metería aquí a Leona. Y ya está. A ver si intento otra composición en la siguiente. Que no me la copien. A mí me gustaría intentar algún día glacial. Bien, en serio. Me gustaría bastante. Bueno, yo la partida anterior los tenía todos. Y no sé, ¡hostias! No ¡un meter. Objeto! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias, Baru, por meter una buena cuca. Te puedes poner Guinsoo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, hombre! ¡Feliz Navidad! ¡Ahora me están Guinsoo. Tocando! Te puedes poner Guinsoo. ¡Ahora me están tocando por aquí! Póntela con... Cinco enemigos, cinco objetos. Ahora me han tocado todos los objetos. Oh. Pero ponte primero la vara porque te lo va a sumar con el cinturón. Mira, truco. Ah, vale, es verdad eso. Lo que vale. Dijiste, ya está, y se la metes a Vin. Es comprar un campeón que valga uno y ponerle los dos ítems, venderlo y te da el ítem completo. Y ya no tienes que volver, pues no sé por qué no se me había ocurrido, la verdad. Es un truco así que dices tú. Que está guay. Vamos, para adentro, Leona. No sé, hará un... No sé si va a ser. Uf, el que va a asesinos. Y ninja, por alguna razón, porque también es asesina, imagino. A ver, ¿a quién le podía poner esto? Uf, tienes a... Te han cogido a la Vayne, ¿no? Nah, Vayne la... Bueno, no sé, es que porque este tío que... Está como súper adelante. Pobre. Sí, es que ahora mismo... Uy, tengo hipo. Vayne se adelanta un poco y ya está. Está muerto. Dios, en serio, pero toda la partida sin objeto y ahora me dan 5. Es que yo lo veo una mala repartición. Desde es que va ver, segundo, mira cómo lo que ahora. Le da realmente juego a este juego es lo random que es. Porque, no sé, cuando te sale bien te sale de puta madre. Y cuando te sale mal, pues sale fatal. Cuando no puedo. Y si no a medias como tú, que te lo pones tú ahora. Yo creo que vas a remontar, ¿eh? Toma, feliz Navidad, ven. Aunque este, el gran Marshall, por cierto, me gusta eso, el nombre Marshall, la verdad. ¿Marshall te gusta? Sí, no sé. El nombre. ¿Te imaginas? Hay la persona. Ay, pero si no has visto. Ay, no, me gustaba. A ver, que necesito que eliminen el sal de los asesinos. Porque ese tío ahora mismo me revienta. Este es el que me ha copiado. Se ha puesto exactamente lo mismo. Y ahora está yendo a hechiceros también. A Jordel, está yendo.
Y también tiene con Lulu y tal, hechicero. Dios santo, este tío tiene un huevo. Podría haber sido yo, pero no. Gracias por congelar al Narumbre, ya sé. Te debo algo. No mucho, pero algo te debo. Hostia, es que está muy cheto, ¿eh? O sea, se ha convertido. Oh, gracias. Le he eliminado. Gracias por eliminar al mi copión. Bien. Vamos a seguir ahorrando un poco, porque es que ahora mismo... Ahora mismo estoy streameando tu partida, que lo sepa. ¿Y no estoy recibiendo ingresos? Bueno, recordad que podéis visitar mi canal de YouTube. Está en la descripción de todo. Ahora está en la descripción. Después de subir el siguiente vídeo estarán, básicamente. Os lo prometo. Subo contenido de calidad, como puede ser... Kingdom, Pokémon... No, claro, pero digo de calidad, en plan, algo que merece. Yo que sé, subo nubes, obviamente. Creo que subo nubes. Pensaba que era VIP en eso. Lo siento. Hostia, este tío tiene, es nivel 8, tiene jugadores de este juego. Madre. Mira, tiene dos Varus, qué cabrón. Tiene dos Varus. ¿Y qué hace con dos Varus? Matarme. Matarte. Lo que hace. El de Evangelion, ese es calidad en estado puro. Ese en otro caso. Ese es el arco que bien me había venido. Necesito un arquito. Iré a coger al Yasuo porque se vende por 100 moneditas. Sí. Y aparte, así no lo coge una persona. Está con un Yasuo y lo va a subir a nivel, seguramente. Sí, claro. Así le jodo, cojo el arco y todos estamos contentos. Sí. Hombre, es un juego aquí. Es un Battle Royale. Ahora se viene a cerrar todo eso, se viene a destruir más bien. Todo contra... Se caen todos. No. Gana Vizcan porque tiene un gancho y se puede enganchar aquí y gana él solo. Todo. No es ningún invocador, no, el Blitzcrank solo. El puto Blitzcrank ahí. Final boss, ahí. A ver, eso por ahí. ¿Vayne? Ah, no. Claro, le di eso. Vayne la tienes a 3 ya. Sí, pues mira que 3. ¿Qué hizo? Pero se pueden stackear al final. Sí, sí, se atacan. Y está muy tocho, ¿no? Está guay. Me decís choto otra vez. Choto mate. Al final he dicho lo de Hayimas. Mierda. Hayimaso. Eso es, vamos a comenzar. En japonés. Después diré Owarimashio. Vale, a ver. Si Vayne puede pegar un rato, hemos ganado. Tiene si no... sentido que sea mi pasado oscuro esto, porque todo está muy negro ahora mismo. Todo asesino, negro, tal, ¿sabes? Como... ¡Madre mía! Kindred ha llegado a tiempo. ¡Madre mía! Kindred tira el último que me ha salvado la puta. Gracias. ¿Le debo? No, le dejas a poquísimo. Para la próxima que aprenda. Ase, por favor, te necesito nivel subido ya, ¿eh? Necesito dos ases. ¡Fuck! No me sale. A Varus a lo mejor le dan por culo, o sea, no le da su... Y a este también, pero bueno, ahora mismo se queda. Por ahora, se queda. Y con bien. Por ahora me refiero a que está fuera. A ver. ¿Cómo va el primero? No tiene nivel 3, ¿eh? El primero. Pero tiene asesino, creo. Como todo el mundo tiene en este juego asesino. A ver. Varus, por favor. Oye. También dependo de a quién le caiga. El fantasma, a quién le caiga el noble y todas esas cosas. Creo que la ha caído gana. Evelyn, ¿no? La ha caído... Espera, el noble mío. Sí. No, el noble mío le cae a Varus. Que ha salido volando también con... Ay, es que este juego tiene tantas cosas aleatorias. El dragoncico. Voy a ponerlo aquí, así dispara aquí. Dragoncito. Así los disperso un poco. Vale, dispersado. A ver, el Evangelion, ese de calidad en estado puro. Vita, ¿te puedes subir el volumen o acercar más el micro? Porque Jaime se le escucha el doble de fuerte que tú. Siempre pasa lo mismo, no entiendo por qué. Y tengo yo más voz que él ahora mismo. O sea, estoy a tope. En el vídeo de Maple le estiro súper flojo. ¿Qué, en serio? Sí, le estiro flojo. Joder, pues te subí al máximo también. ¿Ves? Es que no se nos llega, o sea... Vamos, para mí siempre estoy flojo. Yo siempre necesito ser más. Sí, por supuesto. Más. Hombre, por supuesto, mi amo. Qué calor, te lo juro. ¿Voy a soltar más ultis o...? Toma esto, anda. Disfrútatelo. Gracias.
A ver, Demon Dark. Vamos a invertir en niveles y si me salen ases, bienvenidas sean. Y si me sale un Brown, aún también. Que antes lo he vendido, soy gilipollas, pero bueno. Bueno, suele pasar. A ver, como el tren. O sea que te estás haciendo también lo que me podría haber hecho de cazadores con glacial. Estoy cazadores, fantasmas y tres noches. Está bien. Usted, este tío con dos Draven. Buenas tardes. Uf. Buenas tardes. Pero es que yo no le veo el sentido. ¿Por qué mete dos Dravens? O sea, con uno ya está. No metas dos. Es un poco sin pensar. Pero no piensa que no tiene otra cosa que meter ahora. Bueno, también. Está arriesgando a full a Draven porque es el que está fuerte, básicamente. Sí. Ah, no me congelé. Y en cuanto lo nerfeen esta gente, se va a quedar en la mierda. Buenísima, buenísima. Pero este tío tiene tres objetos aquí para poner, o sea. Hostia. Este tío, en cualquier momento me puede superar, creo. Sí. Si se pone ahí a repartir los objetos y todo eso, pues sí. No puedo subir más el volumen, por cierto, Astre. Ya lo subí al máximo. Me alejo un poco, ya está. No, da igual. Hola, buenas tardes. A ver. La verdad es que me saluda al final. Hola, buenas tardes. De hecho, a ti en el vídeo de Maple creo que se te escucha poco porque te alejaste del micro. No, yo como muevo tanto el micro. Yo como no me estoy quieto, como dices tú. ¡Es que no te estás quieto! Podrías meter un Bolivar en vez de... Madre mía. Para tener glaciares aunque sea con esta pala. El bot este. Mira, se la tira el fantasma a Varus. Vale, ha caído el ulti encima de Varus. De la león. Eso también. Vale, es que Kindred tiene un ulti también. Muy bueno. Ya ves. Muy bueno, son la concha de tu madre. Estás, eres bueno. El tercero. Estás en el podio ahora mismo, ¿eh? Tiene un podio. Tiene un podio. Estás en el podio. No sé en cuál, pero en uno estoy. En el 3. Cosa tu madre. Okay. Ah, vale, porque tenía dos as. Tengo dos as. Es que no tenía otra cosa que meter. Por eso hace la gente a lo mejor a veces. Porque no tienen nada que meter. Y dicen, pues bueno. ¿Pongo as? Esto sí. Molaría que al espectar te pusieran también como los combos que tiene la gente y eso. Cuando están muertos, si no, no. Molaría, en plan, si estás petando este. Claro. Cuando estás en pelea, no, porque es un. Pero es un cheto eso, casi. O sea, puedes ver lo que se está haciendo la gente y lo puedes copiar o puedes hacerte el counter directamente. Sí, o a lo mejor tú me podrías decir en plan, ten cuidado que esta persona se está haciendo tal, ¿eh? Claro. Estamos en llamada. Pero así, bueno, también estaría mal, ¿eh? Aunque esté yo muerta, puedo ser tu amiga. Tu la novia. ¿Has dicho amiga? ¿Te has puesto en la friendzone? Me auto. Tú misma te has puesto en la friendzone. Me va segunda ahora. A ver, ¿qué necesito? La Lisandra, si te quieres hacer. No, ¿qué necesito? En plan. Te estás haciendo ahora glacial. Voy a cogerme un arco, venga, puta madre. ¿Pase guiso? Sí, con ¿otra? Ace. Con Ace. Está bien. Necesitaba, ¿qué era lo que necesitaba? 5 personitas viéndome, muchas gracias. Ace, era lo que necesitaba. Hola, buenas tardes. ¿Viéndote a ti o a mí? ¿A quién dices? Pues yo creo que a ti, porque si se te escuchaba más. Ahí está. A ver. Y uno, tomate. ¡Oh! Se nivel 3. Muy bien. Buenísima. La tiene cheta la Ash también, ¿eh? Yo creo. Este tío se acaba de hacer. Bueno, tiene un Varus con dos guisos. Vita, te pongo a hacer una serie de Dark Souls. Pero es como Jaime tiene que poner. Ah, vale. Una serie difícil. Jaime comparte. No sé, creo que va por esos lados. No sé, la verdad. No, yo dale un paso, que soy muy mala. Por favor, meted. Es que este tío tiene ases. Ah, no, espérate, que es un boss encima. ¿Y me va a ganar un boss? Sí. Ah, no, mira, le he congelado. Bueno. Corre, Ash. Por favor. ¿Pero qué hace? Que se ha quedado como tonta. ¿Por qué era un boss? Se ha quedado como quita. Creo que ha ganado porque era un boss, que si no. Puede ser. Me da como una mierda. Pero de todas formas, a ver, que pensemos un poco. Necesito, básicamente... Este tiene... ¿Por qué tiene una Kindred exactamente este tío? Bueno, espera. ¿Qué le hace una Kindred a su equipo? Cazador, imagino. A ver. Tiene dos. ¿Quién? ¿El primero? El que va primero, sí. Ah, cazadores con Varus.
Con 2 se podía cazador. Sí, con 2 se puede cazar. Y con 4, como tengo yo. Me he puesto una Sejuani y así tengo, caballeros. Mierda. Pero una Sejuani es mejor que un boliviano, así que vamos a hacerlo, venga. Tiene sus asesinos por ahí, me saltan. Su fan. Creo que también tenía fantasma. Bueno, creo. Vale. Muere el Zen antes de que pueda hacer su habilidad. Señor, muérase. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale. Ya estás de segundo. Para mí ya gana. Ah, sí. Ah, sí. Uy, este, nunca hemos luchado. Nunca le he visto a este. Ya, este está muy avanzado. En esto. Es que está durando un montón. No sé, no sé cómo aguanta este. No sé cómo pega este tío, pero bueno. Tiene un ítem que te va a dar sí o sí, ¿no? El eco de Lucen. Uh-huh. Este se lo daré a. Es que no tengo ninguno mágico. Pues se la quiere ahí. A lo mejor se lo pongo a Kindred, porque creo que la gana. Pero es que Kindred no lanza nada mágico. Ese es el problema. O Kindred o Leona, una de dos. ¿Cuánto llevamos de directo, por cierto? No sé, creo que hay bots. Se pueden meter bots en los que pone en plan barra time, uptime o algo ¿Ah, así. ¿Ah, sí? Es que y yo todavía no, no he metido, no sé meter nada de bots ni eso. Tendré que nada. Como no mucho tampoco, he meditado el chat que ni siquiera se ve, o sea. Joder, la ha reventado. Mira. Espera un momento, ¿qué me dan estos objetos? ¿No puedo verlo? Bueno. Yo sí estoy muerta. Ah, no, sí, sí podía, sí podía. Le tienes a chispa iónica a este. Ahora tengo Brown. Joder, a buenas horas. Mangas verdes. Mi prima hablándome. De repente. ¡Oh! Otro Brown. Ahora lo puedo subir a nivel 2. Vamos. Sí, ¿a cuánto esta ronda tengo otro Brown? Y ya tengo a esta. Ah, fuck, no, lo tengo coordinado para que guardián le dé a todos. Uh-huh. A ver si aguantamos esta ronda. Yo creo que sí. Estoy pulsando al suelo como si fuera algo, ¿sabes? Pero no sirve nada en realidad. Hostia, hostia, hostia. Oh, te revienta, te revienta. Oh. No, 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 le revienta, le revienta, le revientas. Oh, oh. Muy buena, muy buena. Me revienta, oh. Oh. Vale, necesito poner esto así. Es que no sé cómo se responde esto en esto. Barra Whisper, imagino. Creo que así está mejor puesto. Sí, era así. Es barra R. Sí, sí, sí. No, R también. Barra R. Más fácil. Insultarle al pavo este, dile en plan, hijo. Se ha cambiado la posición de su esto para que le pegue menos al bar. ¿Le va a servir o algo? No lo sé. No lo sabe. Parece que sí, de verdad. Hostia, más destrozado al este. Si le sirve, hostia, si le sirve. Uf. ¿La gana? Auro, se deja una vida. Vale. Relajación. Hola, Elena. La perrica. ¿Quién, yo? Sí, tú. Oye, estoy viendo al pavo este, ¿por qué? Yo quiero ver a mi novio, no al pavo. Vamos a ver. O al pavo de dinero. ¿Qué? No, no me da tiempo a cambiar los facts. Se las sabe todas, me va. Lo está cambiando él. Sí, lo he cambiado. Yo también lo he cambiado. Mira, ¿lo ha caído eso? Que alguien le pega al Varus. Que alguien le pega al Varus, por favor. Está nada. Leona, Leona, confío en ti. Uf, uf, Leona. Uf, uf, Dios, Dios. Por favor. Malus. ¿Le ganas? Vale, cógelo, vale. Vale. Buenísimo. Vale, por ahora. Estás a uno, Draft. Esto es decisivo ahora mismo. ¿Algún objeto completo? Uf, no hay ningún objeto. No. Espátula. ¿Para qué? No, no lo sé. Una espátula. Cogiendo daño, yo qué sé. Este recoge la velocidad de ataque, pues yo el daño. No se puede hacer más. Ahora mismo tú eres una bola muy grande, te lo podrías comer. Y de repente un topo flotando en tu interior, en tu barriga. Hay puntos por...
Se ha comprado Morgana. Ha subido a Morgana a nivel 3. Uf. Eso me va a dar problemas. Sí. Es que no puedo hacer nada. Vamos a comprar. Yo qué sé, una leona para que esté la partida. Y una Tristana, venga. Que no se lo espera esto. Que siempre que hay apoyo en el escenario. En el escenario, en la grada. La suerte así. Venga, ánimo. Ánimo, tú puedes. Tú puedes. Que este Varus me mete bastante, la verdad. Mi Kindred te ha soltado el ulti un poco mal. Vale, buena leona. No. Te mata. ¡Ah, no! Hijo de puta! ¡Qué hijo cabrón! De pu- ¡Qué cabrón! Ha ganado, cabrón. Pues ha estado bien la cosa, la verdad. ¡Ay, qué cabrón! Victoria. Eso no es una victoria, ¿eh? Eso no es una victoria. Yo creo que lo voy a dejar aquí el directo ya, porque si no se va a alargar mucho y luego si lo quiero editar o todo eso, pues a lo mejor no va a estar tan bien. Así que, bueno, a ver, ¿qué me han puesto por aquí? ¿Esto qué era? No me he puesto nada, ¿no? He completado alguna misioncilla, imagino. Ni idea. Así que, bueno, pues nada. Aquí hemos llegado. Owarimashio. 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 Y hasta la próxima. Podéis suscribiros a mi canal si nunca me habéis visto y esas cosas. Para ver más vídeos con esta carita. Aunque no, nunca pongo esta carita, pero bueno. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. En verdad debería haber cambiado esto, pero bueno, qué pasa.